Egunon, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento de la Tribuna Euskadi del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de la Fundación BBK y del Grupo de Energía y Medio Ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, don Xavier Sagredo y don Enrique Díaz Tejeiro, les saludamos a todos ustedes. Desde el Hotel Ercilla de Bilbao, este evento se transmite en directo por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy recibimos en Tribuna Euskadi a la consejera de Salud del Gobierno Vasco, doña Gosone Sagardui. La tribuna es suya. Bienvenida, Egunon. Egunon, consejera Egunon. En la vez anterior en la que usted participó en esta tribuna, en marzo de 2021, creo que fue antes otra con streaming, prácticamente no salimos del tema de la pandemia causada por la COVID. Incidencia, vacunación, medidas de contención de la movilidad y de la propia actividad. ¿En qué ha quedado todo aquello y qué ha dejado como consecuencia de nuestro sistema sanitario? Si me permite, yo lo que diría primero es que algo que creo que es bastante obvio y a la vez entendible, ¿no? Y es que hemos olvidado la pandemia. Sí, yo creo que como sociedad hemos olvidado la pandemia. Hay muchas personas que tenemos recuerdos dolorosos de esa época porque hemos perdido a seres queridos, por las secuelas de la enfermedad, que hay todavía quien la sufre, pero en su conjunto hemos pasado página, diría yo, porque no nos gustan los malos recuerdos, no nos gusta el sufrimiento, y yo creo que eso se entiende desde el punto de vista humano. Pero también hay quien lo hace deliberadamente. Lo hace deliberadamente porque ignorar esos difíciles años sirve para poder ir contra la gestión del Departamento de Salud y de Osakidetza, contra el funcionamiento, obviando y olvidando que dejó consecuencias en el sistema y que lo hizo en todos los sistemas de salud. Consecuencias que poco a poco vamos superando. Y también nos dejó enseñanzas. Aprendimos que lo que podía ser posible, pero no probable, sucede. Aprendimos el valor de la investigación sanitaria pública y privada y que su aplicación fue crucial para poder salir adelante. Aprendimos de la estrategia política de las instituciones europeas, asumiendo riesgos económicos y gestionando la compra y reparto de vacunas, algo que resultó crucial para poder materializar de forma rápida y ágil la gestión de las mismas. Aprendimos que sin un sistema de salud público fuerte, las consecuencias de la pandemia hubieran sido mucho peores. Y luego está el final de la pandemia. Dejamos la emergencia sanitaria. Y el final de la pandemia está siendo un tránsito. La pandemia no ha terminado en la medida en la que todos los días en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, lo sabe bien la directora general de Osakidetza, lo saben bien los directores de otros centros sanitarios presentes aquí, siguen ingresando personas afectadas por la COVID-19. Y siguen necesitando de ese cuidado que prestan nuestros y nuestras profesionales. Y también sigue en ese tránsito porque los efectos de esa pandemia llevan un tiempo y están teniendo unas consecuencias. Pero no vamos a olvidar que es que eso ha significado 40.000 personas con COVID que hemos tenido. Más incluso 44.000, 3.000 personas que hemos atendido en las unidades de cuidados intensivos que tuvimos que habilitar para dar capacidad a ello, que hicimos 5 millones de pruebas, que administramos más de 5 millones de vacunas,
que tuvimos que posponer intervenciones que eran demorables porque lo urgente se siguió atendiendo. 2 años y medio así nos han traído demoras, nos han traído listas de espera que no se recuperan en un solo año y eso también son consecuencia de la pandemia. Pero sí les puedo decir que en Euskadi estamos en el buen camino. Estamos en ello. La pandemia también ha impulsado otras cosas, como es el valor que tiene lo compartido y el impulso de la salud pública, así como la importancia de las políticas y los instrumentos de promoción y prevención de la salud, que han tenido una dimensión que no se había conocido, porque estaban ahí y sabíamos que eran determinantes, pero no éramos conscientes de ellos. Y eso es lo que se ha trasladado en una ley de salud pública aprobada en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco el pasado miércoles y pendiente de aprobación en el Parlamento. Eso es lo que también se ha trasladado al Plan de Salud de Euskadi recientemente presentado y ese impulso a la investigación y a la innovación como elemento crucial para la prevención y la respuesta ante nuevos riesgos. Yo lo he dicho en numerosas ocasiones, ojalá aprendamos y no olvidemos. Yo les he dado aquí 3 ejemplos de lo que, resultado de la pandemia, de las experiencias aprendidas, hemos puesto en marcha para asegurar el futuro de una todavía mejor salud en Euskadi. Estamos casi a finales de 2023, de alguna manera en una carrera ya preelectoral o casi electoral. Ha mencionado demoras, listas de espera, que son expresiones de moda en todas las comunidades. ¿En qué punto se encuentra nuestro sistema sanitario Osakidetza, cada vez más en el objetivo de los partidos políticos que van a concurrir en las elecciones? Yo le voy a hablar de la realidad, no le voy a hablar de épocas preelectorales ni nada más. Y yo lo que le puedo decir es que Osakidetza está bien. Y se puede objetivizar con datos, porque cuando hablan de recortes, hablan de privatizaciones, hablan de desmantelamiento como discurso para desgastar la gestión del departamento o del gobierno, no se aportan datos. Y voy a utilizar indicadores de los que usted ha mencionado y que son conocidos. La lista de espera quirúrgica, que es la medida en días de espera ante una intervención. Antes de la pandemia estábamos de media en 50 días. Pues efectivamente, porque tenemos un muy buen sistema de salud fruto de una apuesta de un gobierno, como ha sido el gobierno vasco, durante años para que así sea conscientes de la importancia que es cuidar a nuestras personas y que mejor que cuidar de su salud, ¿no? Con la llegada de la pandemia, el 31 de agosto del 22 exactamente, esas listas de espera eran de 85 días, por todo lo que hemos dicho que ha pasado en ese tiempo, ¿no? Y hasta cuándo ha sido, cuándo Osakidetza ha podido volver a recuperar esa actividad ordinaria suya, pues el pasado, octubre, estamos hablando de octubre del 22, es justo hace un año, ¿no? Hoy yo le puedo decir que fruto de ese trabajo que desde octubre vamos haciendo todos y todas con los y las profesionales de Osakidetza, la media está en 62 días de lista de espera. El decreto de garantía establece que la demora debe estar por debajo de los 60 días. Y nuestro compromiso es recuperar eso. Casi estamos. Exactamente por ser concretos, le puedo decir que hoy estamos en 61,9 días de lista de espera quirúrgica en Euskadi. El decreto, además, también fija 90 días para la demora de cirugías cardíacas y 30 para oncológicas. Solo hay 15 personas que superen estos días en el primer caso y 27 en el segundo. Y lo leo para no equivocarme porque puede parecer que yo quiero… No, no, son datos reales, son datos que hemos sacado de nuestra información. Y les puedo asegurar que en esos casos, además, si no se les ha intervenido ha sido porque hay otras situaciones concomitantes de su estado de salud que no recomiendan que esa intervención se realice en estos momentos. Y estos datos van a seguir mejorando. Pero eso no se consigue con un sistema que no funcione bien, que se esté desmantelando o que se esté recortando en servicios y recursos. Repito, estamos en un periodo de tránsito.
¿Y cuáles son los 5 elementos que en este periodo de tránsito nos llevan al futuro? Pues la cartera de servicios, los y las profesionales, las infraestructuras y equipamientos, que son muy importantes, el presupuesto, la investigación, la innovación y la incorporación del conocimiento a nuestra cartera de servicios. Estamos incorporando nuevas tecnologías y terapias como la medicina personalizada, de la que todos y todas hemos oído hablar. En breve vamos a disponer de la protonterapia, una de las técnicas más avanzadas en el tratamiento de algunos tipos de cánceres en profesionales. El próximo sábado vamos a realizar la última prueba de la oferta pública de empleo del 2020, 21 y 22 y estabilización, que sumada a la del 18-19 supone la estabilización de más de 11.000 plazas en Osakidetza, un tercio de la plantilla. Nos habíamos comprometido en esta legislatura a 4.000 y vamos a superar las 11.000. Entre el año pasado y el presente, el incremento de plazas estructurales supera las 3.500 plazas. Si queremos hablar de infraestructuras y equipamientos, pues obras que tengamos ya comprometidas o iniciadas están a nivel hospitalario, ampliación de Arrasate, de Bidasoa, de Zumárraga, Txakorritxu, en la nueva fase Galdako, Basurto, Donostia… Y todo, además, también sin olvidarnos de los centros de salud, de los ambulatorios, tantos de ellos bien nuevos, bien en reformas, bien en adecuaciones. Los equipos de imagen tan importantes, las pruebas diagnósticas para establecer claramente los diagnósticos y después proponer una respuesta ante ello. Vamos a terminar la actualización con lo más moderno que hay en el mercado en este año que entra. Presupuesto, 2.229 euros invertidos por persona y año para cuidar de la salud de los y las ciudadanas de Euskadi. El año de la pandemia eran 1.801. Esa es la dimensión, de 1.801 en 2 años y medio. Estamos hablando de 2.229 euros. Y mire lo que he dicho inversión, no he dicho gasto, porque este Gobierno lo que se plantea en el cuidado de la salud no es un gasto, es una inversión. Y luego estamos hablando de la investigación y la innovación, que sin duda, como antes hemos mencionado, tan clave ha sido en el periodo pandémico, ¿verdad? Del 2020 al 21 duplicamos la cantidad del presupuesto establecido para la investigación con nuestros institutos universitarios, que, como saben, son 4, dentro de esa estrategia, esa nueva estrategia de investigación e innovación en salud que hemos planteado para Euskadi en estos 4 años, ¿no? 27 millones este año. ¿Cuántos eran hace 3 años y medio? 10. Esto nos da realmente, yo creo, que esa dimensión de que estamos bien. ¿Tenemos cosas por mejorar? Sin duda. Pero estos son datos y estos son realidades. Pero a pesar de estos datos que usted expone y que reflejan una mejora, hay una gran movilización social, sobre todo en el ámbito local, por las demoras o dificultades para el acceso a los llamados médicos de cabecera, a la asistencia primaria. Sí, y nunca lo hemos ocultado, que no todo está lo bien que quisiéramos y que no haya retos. Pero también le voy a decir, hay un tema que es así y es conocido por todos y por todas, que es la falta de profesionales, especialmente facultativos y facultativas, en algunas de las especialidades, entre ellas pues los médicos de familia y comunitarios y los y las pediatras de atención primaria. Eso es una realidad, pero eso no se puede decir que sea una falta de planificación de este Gobierno. Eso no es así. Osakidetza tiene 40 años, lo hemos celebrado, además, recientemente en un acto que resultó muy entrañable, porque permitió ver la evolución que ha tenido el sistema en todos estos años. John, tú mismo aportabas una visión de lo que fue una época con una
época actual distinta y todos comentábamos, ¿no? Se ve cómo hemos ido evolucionando y evolucionando bien. Pero también es cierto que hubo un gran número de profesionales que empezaron su trayectoria y que, pues, como Osakidetza, han ido cumpliendo años, porque todos vamos cumpliendo años. Y eso requiere de un relevo generacional que no fue previsto. No fue previsto por el Gobierno del Estado y en aquel momento no se vio la necesidad de incrementar, por ejemplo, las plazas de formación, las plazas de MIR, y cuando hablo de MIR podríamos hablar también de otras formaciones especializadas, preveyendo lo que hoy nos iba a pasar, lo que hoy estamos viviendo, que vive Osakidetza, pero que viven todos los sistemas de salud del Estado español y de Europa, ¿no? Nosotros antes, ¿o qué es lo que hacemos? Pues aprovechar todas nuestras capacidades organizativas y de gestión para mantener la calidad del servicio, pero hay épocas, y esas son las que los y las ciudadanas en cercanía lo perciben, y es así, en las que eso resulta muy difícil. ¿Por qué? Pues porque no tenemos profesionales suficientes para poder cubrir esas vacaciones que se dan en época navideña, en época de verano, en época de Semana Santa, esas enfermedades que necesitan de una baja de nuestros profesionales. Pero ya le puedo decir, y eso se lo aseguro, que no es ni una falta de voluntad por parte de este departamento, ni una falta de presupuesto. ¿Qué más quisiera yo que poder tener a esos profesionales que sustituyan a nuestros profesionales que necesiten, por el motivo que sea, ausentarse durante un tiempo de su puesto de trabajo? Lo que no hacemos, desde luego, y eso es el esfuerzo también de nuestras profesionales, es dejar sin atender a la población. Todo aquel que requiere de atención, Osakidetza a través de su red la presta. Pero ya le puedo decir que no hay ni una sola plaza que se amortice y siempre estamos dispuestos a contratar a todas aquellas personas que con la capacitación suficiente quieran trabajar con nosotros en la atención primaria. Nosotros lo tenemos muy, muy claro. Usted repite muy frecuentemente que la salud es más que Osakidetza. Le hemos escuchado alguna vez que entre los determinantes de la salud, Osakidetza, la atención sanitaria, solo ocupa el 20%. ¿Dónde está el resto? Pues es que es así, seguro que lo van a entender, porque cuando hablamos de salud en todas las políticas, solemos pensar a veces que eso es una frase hecha, y no lo es así. Cuando hablamos de determinantes de la salud, hay una parte que viene por nuestra herencia genética, y eso viene a ser un 10% más o menos, y ante eso, pues poco podemos hacer, cada uno cargamos con nuestra carga genética. Luego hay una parte que suele ser, dependiendo, entre el 30-40%, que son los condicionantes medioambientales. Ahí sí podemos incidir, sí podemos, porque la salud de esos determinantes influye sobre la nuestra. Y luego están los hábitos de vida, que en función de lo anterior, pues vienen a ser otro 40-30%. Y desde luego eso hay mucho de ello en nuestros comportamientos y en nuestros usos individuales. Precisamente en el plan de salud que hemos aprobado, la idea es incidir en eso, en la salud en todas las políticas. Lo voy a decir de una forma más gráfica, ¿no? Cuando hablamos de promoción de la salud, esto nos compete a todos y a todas, ¿eh? A las instituciones y a las personas. Porque quien se cuida, hace ejercicio, mantiene una dieta equilibrada, está haciendo promoción de la salud. Pero el alcalde que invierte en un bidegorri o en unos programas de envejecimiento activo, está haciendo promoción de la salud. Prevención de la enfermedad, también. Desde la persona que cuando sube al coche tiene bien asimilado que se tiene que poner el cinturón de seguridad, a quien atiende cuando recibe el llamamiento de Osakidetza para participar en un cribado, sea de cáncer de mama, sea de cáncer de colon, está haciendo prevención de la enfermedad. Y la asistencia sanitaria, sin duda, Osakidetza, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de salud. Pero eso es un 20%, que es muy importante porque tienen que ser unos servicios de calidad, indudablemente, y que lleguen a toda la ciudadanía.
pero es un 20%. Desde esta visión que le digo de los determinantes medioambientales, de los determinantes genéticos, es desde la que hemos elaborado los instrumentos estratégicos que se han elaborado en estos dos últimos años, a pesar de estar atendiendo a la pandemia primero y luego a este periodo de tránsito. Hemos mencionado el plan de salud, pero tenemos el proyecto de ley de salud pública, el plan estratégico de Osakidetza, revisión del plan estratégico de atención primaria por la situación y las consecuencias de lo vivido, nuevo plan de adicciones, nueva estrategia de salud mental que ayer dimos a conocer, plan de trastornos de conducta alimentaria, plan de patología dual, plan de atención infanto-juvenil, plan de seguridad del paciente, plan de cuidados paliativos, plan de ictus, estrategia de enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. Todo ello pensando en que tenemos que mirar hacia el futuro. Y permítame solo una observación sobre la ley de salud pública. Es muy importante esta ley, la primera que va a tener Euskadi. ¿Por qué? Y aquí hay otra de las experiencias aprendidas en la pandemia, porque nos va a permitir establecer una nueva gobernanza para gestionar las competencias de la salud pública de una forma coordinada y colaborativa. Va a facilitar también la gestión en situaciones como la pasada pandemia, porque aprendimos que uno de los problemas que teníamos y era importante era también tener herramientas que nos permitieran poder responder con rapidez, con agilidad, a las necesidades que se nos iban planteando, que eran desconocidas y nos venían encima, las íbamos descubriendo muchas de ellas y teníamos que responder y teníamos falta de esas herramientas. Yo creo que la creación de un Instituto de Salud Pública de Euskadi que prevé esa ley va a permitir que si alguna vez vuelva a darse circunstancias de estas, que esperemos que no, porque nadie lo deseamos, pero puede ser, eso también lo hemos aprendido, podamos tener esa mayor agilidad, esa mayor capacidad de mejorar nuestra respuesta ante las necesidades de la ciudadanía. Consejera, ¿qué valoración hace usted del asentismo y de su impacto en el sistema de salud? ¿Qué pueden hacer desde la Consejería y desde el Gobierno para revertir esta situación? Desde luego, desde el Departamento de Salud, lo que podemos hacer es seguir mejorando el cuidado de la salud de la ciudadanía para que esas circunstancias no se vayan a dar. Indudablemente, no lo podemos hacer todos solos desde el Departamento. Precisamente el Plan de Salud incide en eso, en que son muchos los factores que inciden en la calidad de la salud de las personas, y que tenemos que acometerlos desde sus fuentes. Y con ello estamos hablando desde el ámbito laboral, y veo aquí a representantes de los agentes sociales, de las mejoras de esas condiciones, desde el ámbito medioambiental, porque hemos visto que tiene mucha incidencia en nuestra salud, desde la determinación de y mejora de nuestras capacidades diagnósticas, y todo ello es lo que contribuye a lo que es nuestra tarea, cuidar de la salud. A usted le gusta hablar del presente, analiza muy bien el pasado. Háblenos del futuro. ¿Cómo contempla el Servicio Público de Salud en Euskadi un servicio público sostenible? Bueno, parte de ello está en esos documentos que he mencionado, que son los que nos quieren ir marcando cuáles tienen que ser las líneas y objetivos para los próximos años, y lo mismo también en el ámbito de las infraestructuras. Por ejemplo, ¿no? Nosotros los proyectos que estamos abordando o que estamos planificando los estamos pensando para que sirvan a un servicio de salud en los próximos 40 años. Luego tenemos una mirada a largo, a medio y a corto, ¿no? Aunque, sin duda, yo creo que, hablando en este caso de Osakidetza, del Servicio Público de Salud, pero que afecta también al resto de servicios,
sanitarios, yo creo que el mayor reto es incorporar todo el nuevo conocimiento científico que está surgiendo en este mundo y que lo está haciendo de una forma tan rápida, porque eso también ha evolucionado mucho. Los tiempos de la investigación y de la innovación en salud siempre son tiempos que necesitan una perspectiva para ver cuáles son los resultados y dónde pueden estar los ámbitos de mejora, pero incluso eso se ha acortado respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Y la posibilidad de acceder a nuevas terapias, a nuevos medicamentos, a nuevas tecnologías en nuestros servicios asistenciales es cada día más rápida y, efectivamente, tiene que hacerse de forma planificada, porque lo que sí tenemos claro es que los principios sobre los que tenemos que hacerlo, uno es la accesibilidad. Debemos de buscar las condiciones para incorporar a nuestro servicio público todos los avances tecnológicos y el conocimiento que permita a la ciudadanía mejorar su salud. Luego está la universalidad. Hay que abrirlo a toda la ciudadanía. No se puede dejar a nadie atrás. Está la equidad. En igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Calidad de esa atención. Hay que demostrar el valor asistencial de estos nuevos avances tecnológicos y de conocimiento, no solo tecnológicos, tecnológicos y de conocimiento, y hay que hacerlo de una forma sostenible. También vemos que de cara a futuro, y hemos hablado algo de ello también, ¿no?, cada vez cobra más importancia la prevención, el diagnóstico precoz, la búsqueda de indicadores que ayuden a identificar distintas enfermedades y, en consecuencia, poder actuar antes de forma más eficiente. Y ahí están, donde tienen un papel muy especial, los tratamientos personalizados, ¿no? Mire, en un congreso que asistimos en Boston tuvimos la oportunidad de visitar uno de los laboratorios genéticos más importantes que hay en el mundo, ¿no? Un laboratorio de genómica. Antes, hacer el genoma completo de una persona costaba meses y millones. Bueno, pues en este laboratorio en estos momentos lo hacen en 3 días y por 3.000 euros. Es mucho dinero, ¿eh? Sigue siendo mucho dinero. Pero hemos cambiado de meses y millones a 3 días y a 3.000. Cuando nosotros tenemos toda esa información de la persona, hay muchas veces en las que eso nos va a ir permitiendo poder prevenir antes de que vaya a llegarle la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos indicadores que nos dicen que esta persona o aquella persona tiene capacidad de poder desarrollar con mayor probabilidad una enfermedad o la otra. Tenemos que saber qué hacer con eso. Luego, cómo actuar ante ello y tener desarrolladas respuestas. O cuando hablamos de los cribados, ¿no?, que conocemos todos muy bien. Eso nos permite también obtener información precoz y también consecuencias de cuándo sí, cuándo no. Y luego está, sin duda, también ahí, ¿no?, la inteligencia artificial. Y con esto, cuidado, porque siempre pensamos en la inteligencia artificial como tratar de sustituir el trato persona a persona, la atención presencial. No, estoy hablando de esa gran cantidad de datos de gestión sanitarios que nos pueden ayudar en la investigación, que nos pueden ayudar en la búsqueda de nuevas soluciones clínicas para prever y resolver problemas que hoy no son resolubles, ¿no? Al final, yo creo que lo que es una evidencia es que el futuro se centra mucho en tratar de evitar la enfermedad, pero sin dejar de atender la enfermedad contraída. Eso, indudablemente. ¿Está usted satisfecha con la dotación para salud en los presupuestos de Euskadi para 2024? Bueno, voy a aprovechar que no me escuche el consejero Azpiazu, que estuvo aquí hace unas semanas, ¿no?, y ya nos dijo, Sailburus, todas queremos más, ¿verdad? Siempre queremos más. ¿Quién no quiere más? Pero esto es público. Y nosotros, este gobierno, no trabaja con su dinero, trabaja con el dinero de todos y todas las vascas. Y por eso lo tenemos que hacer con responsabilidad. Con responsabilidad, que es lo que contaba Pedro mucho mejor que yo, y por eso no voy a hablar al respecto. En lo que al Departamento de Salud corresponde, sí les puedo decir que
En el proyecto del año que viene, la inversión, recuerde lo que he dicho, 2.229 euros por persona. Siempre hemos estado a la cabeza de la inversión en salud de las comunidades autónomas y creo que lo vamos a seguir estando también. Yo creo que el presupuesto del año 2024, que tiene 4.896,6 millones de euros, que son cifras muy importantes, responde a la necesidad de crecimiento que tenemos. Y eso va a ser en torno al 5,3% del presupuesto del año anterior, pero es que no vemos de dónde venimos, veníamos ya de un 5,9% y veníamos de haber consolidado también el presupuesto que se incrementó en la pandemia, ¿no? En cuatro años, para que nos hagamos una idea, pasamos de los 3.964 a los 4.896. Cuatro años, 932 millones de diferencia. Vamos a poder invertir o dedicar de ellos 137 a infraestructuras, por ejemplo. Esos son 30 más que el ejercicio anterior, sin duda. Hay hitos muy importantes que vamos a poder acometer con este presupuesto y otros que vamos a dejar planificados, ¿no? Pero yo creo que este presupuesto nos va a permitir, pues, por ejemplo, además de las obras que hemos mencionado antes, también el despliegue de esos planes y estrategias del departamento que requieren de recursos. Creo que va a ser un presupuesto que nos va a permitir iniciar grandes intervenciones en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales, que es lo que les decía, pensando en esa Euskadi a 40 años que necesite del sistema público, ¿no? Va a ser un año en el que, por ejemplo, Oncológicoa se va a integrar con estos presupuestos porque lo prevén ya, se va a integrar dentro de Osakidetza. Sin duda, eso es otra proyección a futuro. Y luego lo que hemos comentado de los datos de estabilización de personal y de creación de nuevos recursos que este presupuesto va a permitir. Hablaba usted del recientemente presentado plan para la salud mental. ¿Cómo tiene previsto actuar en los centros educativos públicos ante las alertas de problemas de salud mental en los estudiantes? Bueno, como tenemos previsto y cómo estamos actuando. Sin duda alguna, uno de los desarrollos importantes de este plan de salud mental, incidiéndonos en el monográfico de la salud infanto-juvenil, habla de creación de recursos, pero habla también de actualización de protocolos, habla de una atención integral que empieza desde la propia atención primaria, desde la propia pediatría, y habla también de la colaboración con otros agentes. En el ámbito educativo, nosotros tenemos equipos que trabajan conjuntamente de forma permanente, analizando cuáles son las nuevas realidades que se dan en las aulas, analizando cuáles son, desde el punto de vista clínico también, las ayudas que podemos facilitar para algo que es especialmente importante en el caso de las personas jóvenes afectadas por enfermedad mental, que no estoy hablando de malestar emocional, estamos hablando de enfermedad mental en estos momentos, es esa desestigmatización de esa enfermedad y ese acompañamiento a que cada vez sea más inclusivo su tratamiento y pueda tener una vida lo más normalizada posible, con la colaboración de distintos agentes, cada uno desde su ámbito. Esa es una vía que tenemos hecho un buen recorrido, tenemos profesionales, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario, que conocen, que están muy implicados en ello. En los últimos dos años hemos creado dos hospitales de día infanto-juveniles, aquí en Bilbao también, y en todos ellos participa también los agentes educativos. No cabe duda, ese es el camino que la nueva estrategia también plantea. Los profesionales son la base del sistema sanitario. ¿Puede detallarnos algo más de lo que ya ha dicho sobre medidas concretas que están adoptando para retener el talento y cuidar de los
profesionales del sistema. ¿Qué se necesitaría, en su opinión, a largo plazo en este sentido y qué acogida han tenido por parte del Ministerio las propuestas en relación con el aumento de las plazas del MIR y el atasco en la homologación de títulos a sanitarios extranjeros? Bueno, yo lo que primero que quiero es poner en valor la responsabilidad y la implicación de todos los profesionales que forman parte de Osakidetza, que forman parte del Departamento de Salud, que forman parte de otras instituciones, otros departamentos, que forman parte del ámbito privado en el cuidado de la salud. Es gente muy, muy implicada y muy consciente de que nuestro papel en el ámbito sanitario pues tiene unas características que en ocasiones requieren pues de un doble esfuerzo, pues porque la carencia de profesionales, que es probablemente uno de los hitos más determinantes de cara al futuro en corto plazo, no puede dejar a nadie sin ser atendido o atendida, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, hemos hecho propuestas al Ministerio de Sanidad, en lo que sus competencias corresponde, ya a tres ministros, porque yo, que entré siendo la novel de la pandemia en el Consejo Interterritorial, resulta que paso a ser de las veteranas, casi de las más veteranas, y ya he conocido tres ministros distintos, y ahora una cuarta, ¿no? Creo que hay unas medidas que sugerimos claramente que pueden ayudar a tener unos resultados en corto plazo, acompañadas de otras que van a tener más largo plazo, porque aquí hay representantes de las universidades y ellos también están haciendo un esfuerzo por la formación en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, incrementando plazas, pero eso va a requerir un largo recorrido. Sin embargo, ahora hay medidas que sí se podrían hacer. Pues, ¿qué le propusimos? Y que no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Hasta ahora no se ha hecho. Y es que todas esas plazas en formación que ofrecemos para la atención primaria o para la pediatría, y me podría servir para otras especialidades, pero vamos a centrarnos en estas que son las más requeridas en estos momentos, se puedan cubrir. Porque hay gente que quiere formarse en ese ámbito. Y, sin embargo, el año pasado en Euskadi no se adjudicaron todas las plazas de MIR, tanto en medicina de familia y comunitaria como en pediatría, pero a nivel del Estado quedaron más de 200 vacantes. Y propusimos que volvieran a cubrirse, que se modificaran los criterios para poder ofrecer hasta que se cubran todas, porque hay gente que quiere acceder a esa formación, que tiene una formación de 6 años y que quiere acceder a esa especialización. De momento nada, y el 23 estamos a riesgo de que vaya a ser igual, porque la convocatoria de MIR será en enero, miro a mis colaboradores, y será en enero, y no tenemos noticia. También lo que les dijimos fue que una vez que las personas acceden a esas plazas de formación, hay veces en las que dicen, bueno, pues he estado aquí, pero no es lo que yo quería, o tengo una circunstancia familiar y quiero cambiar. Pues está en todo su derecho, claro que sí, pero, ¿qué ocurre? Que esa plaza nosotros ya no la podemos cubrir. Tenemos esa oferta docente, pero sin embargo, no podemos. ¿Por qué? Porque no nos dejan. Y estaríamos dispuestos, aunque se incorpore más tarde, pues su proceso se alargará, se puede adaptar. También les hemos pedido que la acreditación de las unidades docentes en especialidad de medicina de familia se mantenga abierta. Eso es, pues, es un término como muy, muy técnico, ¿no? Las características que se necesitan para poder recibir a estudiantes en el periodo formativo, y las abren una vez cada cierto tiempo y quienes acceden a ella lo pueden hacer, pero luego ya tienes que esperar hasta la siguiente convocatoria, ¿no? Que tenemos necesidad y nosotros vamos incrementando recursos, por ejemplo, y eso nos permitiría igual pues poder incorporar nuevas, pero no se puede hacer, ¿no? Y también le habíamos propuesto hacer una convocatoria extraordinaria en MIR de familia.
por esa necesidad de incorporar un mayor número de profesionales. Nosotros el compromiso es máximo. Llevamos ofreciendo todas las plazas que tenemos acreditadas durante años, pero especialmente en los últimos 3 y medio estamos haciendo un esfuerzo por todo aquello que sea el ámbito de comunitario, el ámbito de familia, tanto en medicina como en enfermería, como en farmacia, para poder tratar de responder a esa necesidad inmediata y tratar así de poder mejorar las circunstancias de nuestros compañeros y compañeras que en ese ámbito, pues en ocasiones, por esta falta de personas a contratar, pues tienen que hacerse cargo de la tarea que les corresponde y más, ¿no? Ahí intentamos también tratar de facilitar que puedan, cuando finalizan los estudios de especialidad, pues que puedan las personas escoger entre distintos contratos que les permita poder conciliar mejor su vida laboral y familiar, poder estar más cerca de su domicilio, pero es que tenemos que atender a toda la ciudadanía. Y es muy difícil ir a Amoroto, lo sé, pero nosotros tenemos la responsabilidad de atender a la ciudadanía de Amoroto. Y pongo Amoroto porque ha sido uno de los casos conocidos, que era un espacio en el que era difícil de encontrar a alguien que permanentemente quisiera estar ahí. Lo hemos encontrado, ha habido una persona que ha venido y que ha venido de fuera, porque cuando decimos que se nos van los profesionales, nos vienen muchos profesionales. Algunos se van después de su periodo formativo, sí, claro, porque tienen también otros condicionantes en su vida, como es la familia, como es su origen, como es su proyecto de vida, como es una especialidad en la que quieren experimentar en otros servicios distintos, conocer otras realidades. De hecho, ahora también hemos incorporado una medida para los periodos de formación de especialidad en la que puedan hacer rotaciones externas en otras comunidades, en otros países, precisamente para que conozcan esas realidades, puedan comparar con lo que tenemos, mejorar el que podamos mejorar, pero también conocer qué es lo que hay en otros sitios para comparar qué es lo que tenemos. Como es, son muchas y diversas. Consejera, ¿podría irse más allá en la colaboración público-privada en Euskadi en el ámbito sanitario? ¿Qué colaboración existe entre Euskadi y otras comunidades autónomas para buscar políticas comunes y, por ejemplo, aumentar la accesibilidad del sistema? No, la colaboración público-privada en Euskadi en el ámbito sanitario no es una cosa nueva. Y cuando hablamos además de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, parece que nos estamos ciñendo a la prestación de servicios. Eso es lo que trasciende a veces a la sociedad. Y no es así. Eso viene siendo una tradición en Euskadi y colaboramos. En la elaboración de los planes también participan. La proporción de participantes es distinta en función del peso que tiene cada gente, pero también participan, se escucha su voz en la investigación. Tenemos equipos mixtos de distintos agentes, entre ellos uno de esos agentes es la sanidad privada de Euskadi. Y luego está el tema de la prestación sanitaria. Eso en Euskadi, en Osakidetza, ha existido. Yo diría que siempre, no me atrevo a decir que siempre porque no me acuerdo muy bien exactamente de hace 40 años, pero ya existía. Y eso delega la responsabilidad, no, la responsabilidad del cuidado de la salud está en el Departamento de Salud, está en Osakidetza. Y cuando es necesaria esa herramienta de refuerzo, porque algunas de nuestras organizaciones pasan unas circunstancias especiales que, como es el caso de la pandemia, pues se ha venido utilizando con total normalidad. Y no hay sino ceñirnos, yo lo suelo poner en un ejemplo muy conocido, lo pongo en Bilbao porque soy del ámbito de Bilbao y es donde más conozco, pero hemos conocido que nos llamaban y nos decían, te vamos a operar en la Cruz Roja. Y son los propios profesionales de Osakidetza a veces quienes nos operan en la Cruz Roja, pero ¿quién me ha llamado? Me ha llamado Osakidetza. Y eso se ha conocido aquí siempre. Lo que sí le puedo decir, si es cierto, que nosotros no hemos privatizado nada. Tenemos una colaboración público-privada, pero no hemos privatizado ningún servicio. Y quien diga que estamos en una privatización de los servicios sanitarios, le vuelvo a decir que me lo demuestre con datos, porque en el presupuesto la proporción incluso destinada a ello baja año a año.
¿Qué valoración hace, consejera, de la distribución farmacéutica en Euskadi y de la farmacia hospitalaria? Muy buena. Muy buena. Y además lo saben los compañeros de los colegios de farmacia, que veo algunos de ellos aquí, que lo que tenemos es un diálogo continuo, porque ellos forman parte del sistema sanitario. Que la oficina de farmacia sea una iniciativa privada, porque detrás hay unos farmacéuticos o unas farmacéuticas con su iniciativa de negocio, es una cosa, pero que son parte del sistema, que la dirección de farmacia trabaja con ellos y con ellas, que implementamos nuevos programas conjuntamente, muy bien. Que la apuesta económica de algunos agentes farmacéuticos, porque contemos con un sistema de distribución farmacéutica propia y tenemos almacenes que son claro ejemplo de ello, es una prueba también de una apuesta de algo que hemos aprendido. Necesitamos en cercanía poder disponer de muchos elementos que son esenciales, y entre ellos está esa medicación, por ejemplo. Y la farmacia hospitalaria es un elemento más en ello. Nosotros tenemos farmacia hospitalaria, tenemos farmacia de atención primaria para esa revisión, antes lo decíamos, ¿no? Todo avanza tan rápido que en numerosas ocasiones pues esos tratamientos que han sido los de siempre tienen nuevas posibilidades, tienen nuevas alternativas, tenemos el uso a veces de si un genérico o no, un genérico sí. Todo eso es la labor que realizan esos farmacéuticos en todos los niveles, pero con un objetivo común. Yo, desde luego, diría que muy bueno. Consejera, usted ha puesto el acento muchas veces en las enfermedades raras. ¿Qué están haciendo y con qué dotación y prioridades? He mencionado antes, ¿no?, que estamos con una estrategia de enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas, que es donde se abarcan un gran número de esas enfermedades raras. He mencionado antes esos avances que estamos haciendo gracias al conocimiento que la genómica nos está proporcionando para poder buscar soluciones a quienes pueden padecer esas enfermedades o tratar de prevenir que se vayan a realizar. Yo creo que una muestra de en qué situación nos encontramos en ello en Euskadi es el congreso que se celebró hace 3 semanas escasamente, promovido por la Comisión Económico y Social Europea, en la que se estableció que se hiciera aquí una jornada específica en enfermedades raras o degenerativas también, y que fuera en Euskadi, entre tantos sitios que en Europa puede haber al respecto. ¿Por qué? Porque entendían que la apuesta continuada que tenemos en años y la apuesta futuro que tenemos es un planteamiento que es digno de ser compartido. Guillermo Zubierre, de Osalde, dice: la opción de sacar a concurso la elaboración de un nuevo plan de salud para Euskadi, así como la denominación como equipo consultor a LKS, encargada de aconsejar sobre el proceso, su dinamización y asistencia técnica, debemos entenderla como una falta de capacidades técnicas y de desarrollo de diseños de planes a medio plazo por parte de quienes forman parte de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco? Pues en absoluto, porque ese plan, sin la participación de todos esos profesionales que tenemos en Osakidetza, que tenemos en el Departamento de Salud, que, como hemos dicho, en un plan de salud no es Osakidetza solo, no estamos hablando de la parte asistencial, ya hemos visto la importancia de los determinantes en salud, también de agentes de otras disciplinas y de ámbitos incluso privados, es fundamental, y eso es lo que dota información. Nosotros hicimos una licitación absolutamente transparente en la que no sé quiénes se presentaron, la verdad, el resultado de esa licitación, que cumple con todo lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, fue, en este caso, LKS, y ellos efectivamente nos han aportado esa parte de la dinámica, esa parte de la ayuda en la recopilación de información, del tratamiento de esa información para ir dando forma
y llegar a unos resultados, pero el know-how realmente es del departamento, de los profesionales participantes, de los agentes participantes. No creo que eso sea ninguna debilidad. Lo importante es eso. Y lo otro es, pues, alguien que tiene una metodología que nos puede ayudar a realizar el proceso de una forma más ordenada. No creo yo que hay ningún problema. Consejera, le voy a ofrecer, como usualmente hacemos, un último turno para que nos dé usted sus últimos mensajes. Permítame que antes le agradezca su participación una vez más en nuestra tribuna Euskadi en nombre de Nueva Economía Forum, pero especialmente de los dos mecenas que hacen posible esta tribuna. La Fundación BBK, representada hoy por don Gorka Martínez, y Solaria, representada por Aitor Uriarte. Bueno, yo creo que ya les he contado muchas cosas, han preguntado las que querían, saben que desde el Departamento de Salud estamos siempre a su disposición para cuanto puedan necesitar, conocer mejor, proponer, colaborar. Entonces voy a usar estos dos minutos, si me permite, en agradecer. Indudablemente a ustedes, a los organizadores, pero quiero agradecer a todos y a todas las profesionales de la salud. Especialmente, sin duda, a los equipos del Departamento de Salud, a los equipos de Osakidetza. Eso, sin duda, porque detrás de todo esto hay mucha gente trabajando. Algunos pocos estamos aquí, pero hay mucha gente. Son equipos, son profesionales a los que aplaudimos su esfuerzo durante la pandemia y creo que ahora debemos de aplaudir el esfuerzo para recuperar la situación previa a la pandemia, el esfuerzo que estamos realizando, que están realizando esos profesionales. Yo os quisiera dedicar este último minuto a todas las personas que os dedicáis a la tarea más bonita que para mí existe, que es personas cuidando de personas. Eskerrik asko a todos.